Muy buenos días a todos en el estudio. Hicimos un recorrido por farmacias de morteros y no hay más alcohol en gel, no hay más repelente. Efectivamente, están en faltante estos dos productos y todo debido a la alta demanda por el coronavirus y el dengue. Entonces nos llegamos hasta aquí, hasta la Cooperativa Agrícola Ganadera, para saber si ellos también están pasando por la misma situación. Muchísimas gracias por recibirnos. Contanos justamente cuál es la situación. ¿Hay alta demanda? ¿Hay faltante de alcohol en gel y repelente? Sí, mira, nosotros nos quedamos la semana pasada, ya nos quedamos sin alcohol en gel y repelente, no tenemos nada de nada. Se volvió a pedir de nuevo, bueno, vamos a ver qué mandan esta semana porque los proveedores nos dijeron que están en falta tanto una cosa como la otra debido a todos los problemas que ya sabemos y bueno, vamos a ver qué llega esta semana. Por suerte que se vendió todo, pero nos quedamos sin stock porque sí, vino una de las clínicas de acá de Morteros y nos llevó todo, ¿no? Llevaron tanto alcohol en gel, alcohol común, toallitas antibacteriales. Así que bueno, esta semana yo ya hice el pedido de nuevo, pero vamos a ver qué es lo que llega, porque te digo, bueno, ya nos dijeron los fabricantes que están en falta debido a la gran demanda que hay por estos días. El tema de precios, bueno, ahora decime los precios que estaban manejando ahora y si estiman que va a haber un aumento. Mira, por el momento no nos dijeron nada que hay aumento, o sea que vendrían a los mismos precios que estábamos comprando. Si bien hay listas de precios que se están moviendo, pero lo que es alcohol todavía no me llegó nada, ninguna notificación de que viene con aumento, tanto alcohol como los repelentes. Eran precios, sí, precios accesibles, no estábamos hablando de grandes valores, ¿viste? No estamos hablando, por ejemplo, había alcohol que valía en 81,50, otro valen 139, pero no eran precios caros, o sea que es accesible para la gente. Y la gente viene, se acerca y consulta, y como no hay, que te dice, bueno, ¿cuándo te va a llegar? Sí, necesito, guardame. Sí, pregunta, ¿cuándo, si hiciste pedido, cuándo va a llegar? Porque están medio desesperados todo, porque están dando vuelta por todos Morteros y no están consiguiendo. Sí, así que están expectantes a que llegue. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bien, bueno, como lo han escuchado, Vanessa, Joaquín, aquí también en los supermercados se siente la demanda y se siente el faltante de alcohol en gel, perdón, y de repelente. Nosotros pasamos también por diferentes farmacias de Morteros que nos han dejado los comerciantes sus testimonios, también preocupados por el faltante de ambos productos y nos dicen que lamentablemente la lista de precios todavía tampoco está disponible. Si les parece, vemos ese informe. La verdad que ya directamente no se consigue más ninguna de las dos cosas. Repelente ya hace un tiempo y ni por droguería, ni por distribuidores, nada. Nadie te consigue repelente, ya sea OFF o cualquier otra marca. Y lo que es alcohol en gel, tampoco se consigue. Hoy conseguí 12 alcoholes chiquitos por un proveedor y los vendí en 40 minutos aproximadamente. O sea, se llevaban de a 6, uno se fue 6, uno 5 y ahí ya está. Así que, sí, no, muy complicado ya, no se consigue más directamente. Yo me estoqué de repelente y tampoco sabía que iba a haber toda esta demanda. Y cuando se vendió ya la quería conseguir de vuelta y ya no se consiguió más, digamos. Me queda algo de repelente para niño en crema, que es lo último que me está quedando, que justamente es a quien más hay que ponerle repelente, digamos. Y el alcohol en gel, pero es una, parece ya como, el que entra sabes que te va a pedir alcohol en gel, digamos. Y es decirle no a todo el mundo, digamos. Justo atrás tuyo está el Aulo Helio, que es en realidad para el repelente para los bebés. ¿Eso también está en alta demanda? Sí, muy alta. Lo que es en aerosol y en loción ya no se consigue más. Está en crema nada más. Es para, en realidad es un repelente natural, digamos, que es para cualquier edad. Se recomienda usarlo en niños y bebés porque no tiene insecticida.
pero lo puede usar cualquiera, digamos. El alcohol en gel, el repelente, y gente pregunta a mis compañeras por los barbijos también, que eso está en falta, por lo que escucho de ellas, que no se consiguen, están en falta. Pero sí, hay bastante demandas de alcohol y repelente, sí. ¿Notaron que esta demanda fue en las últimas semanas? ¿Ya se viene dando desde hace algún tiempo? Estas últimas semanas. Pero no se consigue. Ustedes de la farmacia, digamos, su mayorista, no lo tiene. No lo tiene. Únicamente Love en crema, en aerosol nada. ¿Precios? ¿Ustedes no han notado una modificación todavía? No, por lo menos por el momento no, porque está en falta justamente por eso. Pero en caso de volver a ver, la verdad que no sé el tema de precios, pero por el momento no hay modificación.